Digo, estoy muy feliz de estar en Madrid, o sea, estoy un poco cansado, pero muy feliz porque es una ciudad que siempre me trajo muchos recuerdos. O sea, nosotros acá vivimos una época hermosísima del básquet profesional, donde hemos pasado buenas y malas y donde hemos tenido partidos increíbles, eso de que terminan ahí en el túnel, medio con un poco de tumultuoso, ¿no? Con americanos increíbles que hemos tenido, me acuerdo de Robert Butler, nació aquí, su primera estada, con amigos que, bueno, que fui perdurando durante toda mi vida. Y bueno, en un momento, ¿verdad?, de que estoy, todavía no me siento retirado, pero estoy más, prácticamente retirado, porque esto se hizo muy grande, tiene el campus es muy grande en Sudamérica, ya es muy amplio. Estos 30 años me parece mentira, donde uno piensa que cuando nació esto en el 88, qué sé yo, mucha gente no sabía ni lo que era un campus, pensé que había vacas. ¿Qué es un campus, huevo?, me decían. Y hoy llevamos 30 años y, bueno, se ha hecho muy grande. Ustedes van a tener al mejor en Sudamérica, que es Bojanic, en mi básquet. No hay ninguno como Bojanic. Bojanic es único en Sudamérica, ¿no? O sea, ahora estuvo dando una clínica con Magnano en Chile, puso 280 personas. Él va a estar en minibásquetbol, después va a estar Mariano, también en los fundamentos del uno contra uno, y yo voy a estar en defensa por la mañana y en técnica individual y táctica individual y colectiva, según el nivel de los jugadores, a la tarde.